¿Qué tal? Bienvenidos a esta plática sobre el impresionismo. Eh, estamos presentando para el legado cultural una exposición del tema el impresionismo como uno de los hitos culturales más importantes del siglo XX. Es importante que a través de la formación como individuo eh, humano, como persona universitaria y para cultura general, podamos tener una aproximación a las etapas del arte a través de esta plática van a poder conocer más de lo que es el impresionismo sus artistas qué significa y cómo fueron creadas algunas de las obras más importantes de este movimiento yo soy Luis Medina docente de la escuela de artes visuales y me acompaña para platicar más de este tema la maestra Cianya Gómez también docente de la escuela de artes visuales bienvenida maestra muchas gracias eh, estamos muy felices de poder estar con ustedes y sobre todo de hablar de un tema tan importante eh, a nivel universal. El impresionismo eh, marca las pautas de un nuevo comienzo social, de una nueva este, modernización y pues va a ser muy interesante poder, poder hablar acerca de, de este fenómeno que marcó la vida de la humanidad. Muy bien. Bueno, antes de poder hablar plenamente de este movimiento, Vamos a hablar de sus antecedentes. Sí. ¿Cuáles son los antecedentes de este movimiento? ¿Cuál es el contexto de la historia de este eh, grupo de artistas que promovieron esta forma de pintar muy característica? Bueno, si lo vemos del aspecto social, eh, un par de siglos atrás, de, de, de mediados del siglo XIX, que es donde surge este movimiento del, del impresionismo, Vamos a contextualizar que habían guerras, habían revoluciones, este, guerrillas por todos, todas partes. Eh, ya las monarquías estaban cayendo, sino que algunas ya habían caído. Entonces, a partir de esos fenómenos sociales y de revolución eh, de pensamiento, de revolución cultural, de revolución social. La ilustración. Ajá, surge precisamente esta necesidad de la corriente del romanticismo que es diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos como romanticismo, o sea, no es este sentido este pasional, pasional emocional. Ajá. iba a decir romántico, pero no, es este redundante. sí, este sentido de, de lo que hoy conocemos como amor, como que... Sí, tú lo dijiste. Sí, como de detalles, ¿no? En el sentido del noviazgo uh -huh. o en el sentido de querer a una persona. No, es... No, no está totalmente deslindado, pero no tiene nada que ver con ese sentido emocional de una persona hacia otra, sino era este sentido de, de estar enojados, molestos, de mostrar enojo, odio, a raíz de la situación que en ese entonces se presentaba en la sociedad. Manifestar sus emociones. Exacto. Es, es precisamente, eh, como lo menciona la maestra, que después de la Revolución Francesa, que es un movimiento profundamente nacionalista, se comienzan a, a correr como pólvora en toda Europa sí. estos sentimientos. Y cómo se, se hace a través del arte, poniendo al hombre en el centro del movimiento social. Ya no es el, el rey, ya no es la monarquía, ahora es la democracia, el pueblo, la persona de a pie quien decide cómo son sus leyes y lo manifiesta ¿no? en estas... Pinturas románticas podemos ver ideales nacionalistas detalles eh, de los países de sus creencias de su cultura de una manera muy real. Sí, cabe mencionar que pre antes de esto, este, las, los artistas hacían eh, los cuadros para las la, el clero. Solo se veían las iglesias, solo se veían grandes edificios gubernamentales, solamente se veían este en los palacios y los temas tenían que ver con esas tres este esos tres pilares, ¿no? Pero justamente en el romanticismo quieren mostrar lo que había, querían eh, romantizaban a, a las a las personas, a las mujeres recogiendo este trigo re como, claro, perdón que le interrumpa como <laughs> en el eh, el cuadro de Millet, famoso, sí, ahorita sí, que sí. lo mencionó de mujeres recogiendo trigo, Las espigadoras, es un cuadro muy, eh, muy del romanticismo, ¿no? que nos muestra este tema. Un tanto idealizado. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque los. O sea, tú ves el cuadro y el, el ambiente, el atardecer, la ropa de las mujeres. O sea, lo ves de una forma tan. tan Muy idílica. Uh -huh, un poco romántica. Tan sensible. Cuando la realidad era que mujeres que eran pobres, que no tenían eh, que comer, que iban y recogían las migajas, porque literal, o sea, la realidad social era. era crítica. O sea, la gente se moría de hambre. ¿Y cómo logras ver? Tanta belleza en un cuadro detrás de, de una de, una, este, de, este suceso, situación, de esta ajá, situación muy diaria. complicada, exacto. Y es lo que pasaba en el romanticismo, o sea, romantizaban literal la tragedia, porque años atrás había habido guerra. Claro, y esto nos va a llevar, es, estos momentos y cuadros como este nos llevan a uno, un movimiento también previo que es muy importante antes del impresionismo, que es el realismo. Donde una generación de artistas nos muestran sus pensamientos y tratan de mostrar a la sociedad tal cual es, sin ningún tipo de idealización. Nos sí. muestran a niños que están en la calle jugando con suciedad, mujeres y hombres de la clase trabajadora, eh, personas en un entierro, personas que se encuentran en un, eh, en un cruce de, de calles o en una vereda y se detienen a saludar. Esos son los temas que el realismo aborda y que muestran un dominio pues, más eh, estético, más académico de las personas, de la figura humana y de los temas de la pintura en general. Sí, cabe mencionar que previo al realismo este, los artistas maquillaban la realidad. O sea, pintaban a un rey, lo hacían más estilizado, lo hacían más bonito, más guapo, eh, más claro de piel, eh, lo estilizaban, vaya. Igual, o sea, pintaban cosas de la iglesia y pintaban solo el aspecto bueno, sin mencionar, o sea, el gran concepto y la tragedia que había sucedido de parte de la iglesia en la Edad Media. Claro. Entonces, había, había desastre, había dolor, había hambre, había pobreza y no se veía en el arte. Claro. En cambio, en el realismo, o sea, no, no se pintaba lo que muchos creen que es realismo, que es hacer ver una pintura hiperrealista, que es casi una fotografía. No era eso el realismo. Era una realidad social y mostraban el dolor, el hambre, la pobreza, el odio, el amor, tal cual. Claro. Y otro de los puntos que mencionó, maestra, eh, la estilización y mostrar. Una figura ideal de los gobernantes o de la persona retratada o de la situación retratada nos lleva a otro de las grandes influencias del impresionismo. Que bueno, fue un tanto más una reacción hacia este, esta característica que una influencia. Y este es el academicismo francés. Eh, ¿Nos puede hablar un poquito más de, de esto? Ok, del academicismo. Sí. <laughs> bueno. En lo personal, considero que eran artistas de élite. Considero que se sobrevaloraban porque realmente entrar a su núcleo era casi imposible. Ellos consideraban que el estudio de las artes era de, no sé cómo decirlo, cuando... Mucho nivel. Sí, de demasiado Mucho estudio. nivel que no cualquiera tenía la capacidad de, de entender las artes, este concepto bohemio de estudiar el cuerpo humano, A la perfección. ajá, de, Ajá, de, de saber meticulosamente cómo, cómo es, qué huesos tiene la mano, cómo funciona. Incluso ellos se, algo que los que los hacía que se definieran, era que ellos estudiaban el cuerpo humano pero por ejemplo para pintar un cuadro de, de doncellas con sus vestidos tan pomposos llenos de textura llenos de elegancia este antes dibujaban el desnudo hacían primero el desnudo de las doncellas para entender cómo era el cuerpo de la mujer las curvas que tenía los movimientos que habían entonces eso le facilitaba a ellos, Estudiar cómo iba a caer la tela, cómo, iba, cómo el vestido debía recubrir los cuerpos. Entonces ellos no hacían un simple boceto, pero un estudio científico del cuerpo humano sí, y sea, de su entorno. Hoy en día, por ejemplo, como artistas, pues que si sí hacemos la base de lo que es la estructura del cuerpo para entender el movimiento de cómo va a ir la ropa y todo, pero ellos o sea, ellos eran tan de élite que hacían literal una obra de arte. Una metodología al pie de la letra. Y uno, uno de, de los feria. ejemplos, que aunque no tiene que ver con el academicismo francés, sí se ve la influencia, es una de las pinturas de, de, de Goya, del artista Goya, que es romántico, por cierto. O sea, él tiene un cuadro, bueno, tiene dos cuadros, que es, fam es famoso por ser la maja vestida y la maja desnuda. Claro. Es literal el mismo cuadro y los dos son piezas... Este, verdaderamente impresionantes y que valen, y es la misma mujer en la misma posición, una con ropa y otra sin ropa. Entonces, en esto, en el academicismo francés, era importante porque ellos, el estudio del cuerpo humano, lo era todo. Claro, muy bien. Bueno, pues ahora que entendemos estas influencias o estos movimientos que provocaron la creación del impresionismo, nos preguntamos, ¿Qué es esta palabra impresionismo y por qué define a este grupo de artistas y a este grupo de obras que son tan características? ¿Usted sabe, maestra? Bueno, eh, precisamente cuando los artistas empiezan a, a darle como que un toque más sabor al academicismo y se empiezan a revelar, eh, Monet pinta un cuadro. Que a partir de ese cuadro como que surge este término de impresionismo. ¿Por qué? Porque él pinta un cuadro al que le pone impresión, coma, literal, sol, sol, naciente. sol naciente. Entonces él hace este cuadro y para contextualizar es una época donde ya está la fotografía. Entonces ya hay impresiones de la fotografía, ya hay retratos, ya este, se, se empiezan a... a a duplicar, a comercializar, a comercializar las fotografías. A democratizar la imagen impresa. Entonces, hubo un crítico, no sé si me ayudas a recordar el Luis nombre. Luis Leroy se llamaba okay, el perfecto. crítico. Este crítico, gracias, este crítico, pues ve el cuadro de, de Monet, lo analiza y ve que se llamaba Impresión del Sol Naciente. Entonces, empieza, lo toma como una burla, porque obviamente en esa época, el, en el arte francés que estaba en su auge, eh, tanto en cuestión de moda, de industria, o sea, Francia iba a la cabeza de todo, este, se topa con este cuadro que no, que no tiene nada de las técnicas tradicionales. Entonces dice, o sea, ¿qué es esto? ¿Una mala impresión de una fotografía? ¿Una mala impresión de la memoria también? Exacto, entonces él, él toma esto como una burla. Entonces, este, o sea, está mal hecho esto. Y a partir de ahí... Eh, como que los impresionistas, los artistas, que sí les gustaba esta corriente, que sí les gustaba esta técnica, que esta tendencia, claro. ajá. o sea, lo toman como un estandarte, dicen, pues si tú te burlas, pues ¿qué crees? Lo a nosotros a nos tomar. gusta, ajá, y sí, somos impresionistas, eso somos, y ahí surge el término impresionista. Bueno, para describirles un poco este cuadro, es un cuadro que está pintado, bien como lo dijo la maestra, por Monet. Eh, es fácil confundirnos con los nombres de los artistas impresionistas. Sí. Hay un Monet con O y hay un Manet con Oja. A, Monet y Manet. Y lo, y lo peor, que los dos son de igual importancia. De igual importancia en la historia del arte y en este sí. movimiento. Entonces, este cuadro hecho por Monet nos muestra la salida del sol, nos muestra una mañana brumosa con un, eh, un lago de fondo, una superficie con agua, algunos edificios, y podemos ver el sol, un sol de color naranja fosforescente, y sus reflejos en el agua, así eh, difusos, formando un pequeño camino. No está pintado a una manera muy realista, no está pintado con mucho detalle, solamente podemos ver pinceladas por aquí y pinceladas por allá, pero cuando nosotros los, nos alejamos y podemos ver al cuadro de una forma completa, vemos la impresión, vemos esa característica de las mañanas frías, de lo brumoso, de las nubes. La esencia, la, esencia, la calidez de un amanecer. Esa impresión que le provocó al artista uh -huh. fue lo que él pintó. Entonces, e estas características de las pinceladas, es algo muy propio de la técnica impresionista. ¿Qué más podríamos decir que es propio? Una de las cosas que yo considero que es la más importante eh, es el manejo de la luz. Antes los artistas sí estudiaban la luz y que la luz y sombra y que se vea en el rostro reflejado y que el volumen este, ayudado por la luz, pero en el impresionismo... Es literal, es captar la luz, cómo funciona la luz, la contraluz, cómo se refleja, dónde está. Entonces ellos con el afán de que la luz se, not se note, que se, que se vea, que se intensifique, empiezan a usar colores colores puros. Y esto es otro, otra característica. muy brillante. Sí, sí. Eh, esto es otra característica. Porque ya les había mencionado que en su hoja está la fotografía, ¿no? Lo que quiere decir que empieza a surgir este, la, in, la industrialización y el arte, y el arte digital, obviamente no el arte digital, ¿verdad? Pero sino los inicios de la industria que en un futuro, en un siguiente siglo, iban a, a ser lo que hoy conocemos como el arte digital. Y hago mención de esto porque en el arte digital se estudia la luz. Eh, o más bien a partir de tres colores. De la teoría cromática. De la teoría cromática, exacto. Entonces, los impresionistas, sin saber que eh, de un siglo adelante todo esto iba a sur surgir, ellos se empiezan a basar en estos tres colores, que son los colores primarios, los colores puros, entonces ellos empiezan a usar esas plastas de colores sin mezclar. No como antes, que los artistas hacían como que siete mezclas diferentes de verde y sobre eso iban a empezar a hacer un árbol. No, ellos empiezan a meter el color puro, el amarillo puro, el azul puro, el blanco. Entonces, como la, la pintura todavía estaba este, húmeda, se empezaban a mezclar entre sí. Y eso provoca que de lejos tú puedas apreciar esos matices la tan hermosos. Exacto, y puedas ver los tonos verdes. Pero si tú ves esos cuadros de cerca... Te topas con que hay una mancha de azul, una mancha de amarillo, sin mezclar, pero de lejos funcionan. Claro. Así como lo menciona la maestra Cianya, podemos darnos cuenta que esto que hicieron los artistas lo hicieron por una razón muy en concreta. Y es que antes todo artista trabajaba en un estudio. Sí. Por ejemplo, aquí estamos grabando en un estudio, tenemos luces, podemos manipular eh, la forma y la dirección en la que una luz, ilumina o incide en un objeto, alterando los colores, alterando los colores, las texturas, un las poco formas, la composición, dependiendo. Claro. Lo que ellos decidieron hacer fue salir al campo, salir a la ciudad, a las grandes urbes, a los cafés, a los teatros. Tenemos el impresionismo aborda muchos géneros dentro de la pintura y muchos temas, pero es muy importante decir que la pintura al aire libre o plein air, como se, se denomina en francés, sí. eh, está muy. Eh, marcó este movimiento, marcó al impresionismo, porque también a través de la revolución industrial y de los avances tecnológicos se permitió que la pintura, como hoy la conocemos, la pintura al óleo, ya se pudiera comercializar en los pequeños tubos o grandes tubos de pintura, dependiendo del tamaño, se pudieran. Eh, Llevar a todas Empacar partes. Empacar y llevar a todas partes. Entonces, muchos artistas, así como lo dijo la maestra, algunos mezclaban eh, sus, propias, sus propios tonos, sus propios colores y los metían dentro, dentro de estos tubos. Otros, directamente de donde compraban las pinturas, pues así los utilizaban. Entonces, tenemos una gran variedad de, de colores que ya se pueden usar inmediatamente. Y pintar al aire libre es una experiencia que te cambia como artista y te da muchísimo entrenamiento porque pues estás eh, viendo al modelo que es la naturaleza o que son las personas con la naturaleza y la luz del sol es muy cambiante. El medio ambiente te da diversidad de reflejos, las nubes pueden eh, hacer que, que la luz arte. cambie de momento a momento, entonces es muy variable. No, y sin mencionar que antes los artistas eran muy celosos. Algunos hasta cubrían sus cuadros, no querían que nadie los viera, ni que vieran su proceso, porque iban a descubrir su secreto, ni que nadie este, se enterara qué es lo que estaba pintando hasta que la obra est estuviera lista. En cambio, los impresionistas no, rompen este esquema. Dicen, vamos a la calle, vamos a que el mundo vea nuestro proceso, a que vea cómo le hacemos, vamos a estudiar. Se quitaban, este, es más, se complicaban la vida porque un artista de caballete que estaba adentro de una casa podía controlar la luz o decir de tal hora a tal hora voy a pintar y yo sé que a esta hora la luz va a seguir igual. Coloco a mi modelo en la misma posición y voy a pintar en este momento. En cambio, en exterior era muy difícil. Una, porque ya en 10-15 minutos ya el sol cambió y la intensidad cambió muchas veces hasta te, ca te cambian las tonalidades de, de los verdes este el ambiente se piensa poner más cálido si ya está por atardecer o más el color del cielo cambia exacto este la temperatura del ambiente cambia y te cambia el sentido de tu pintura entonces ellos tenían que rápida rápidamente captar la, el tono las formas los colores y algo que me gusta mucho que tiene que ver más que Nada con, la, con los temas que abordaban los, los impresionistas, era que ellos empezaron a tomar el paisaje y también pues, la, gran, la gran modernización que en ese entonces había en Francia, eh, los grandes bulevares, como tema, tema para, para pintar. Tema eje. Entonces, dime, ¿cómo le haces tú para pintar un paisaje que está.? cada cinco minutos en constante cambio que te puede parecer una mariposa y la quieres pintar y al segundo ya se te fue y o de repente pasa unos aves y, eh, unas aves y quieres pintarlas y ya se te fueron y también un bulevar donde la gente va caminando, los carruajes van, este la gente va en en, 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 caballo. en caballos, en bicicletas, qué sé yo. Y la gente entra, sale, diferentes ropas, este, diferente textura. Y cómo. Algo que no puedes controlar, lo logras captar en un cuadro que no solamente está bien hecho, sino que en verdad tiene el sentido y el estudio correcto de la luz, que es lo que hay que admirarles a, a estos artistas. Sí. Otra cosa que me llamó la atención de todo lo que nos dijo es que estas escenas ocurren rápido uh -huh. y anteriormente mencionó también a la fotografía. Entiendo que estos pintores están muy muy influenciados por la fotografía como registro, como documento de registro de personas, de situaciones y también influenciados por las imágenes en movimiento que son los inicios del cine eh, sí. dentro de la cultura de lo audiovisual. Entonces tenemos a, a experimentos fotográficos como los de Muybridge. Que eh, vemos una serie de fotografías que al reproducirlas, eh, pues sí, reproducirlas rápidamente eh, a través de diapositivas, pues forman una, una película. Y entonces, estos momentos fugaces también los podemos ver en las mm. pinturas impresionistas. No, y es muy curioso porque precisamente los impresionistas, eso es algo muy personal, ¿no? Yo creo que le querían hacer la competencia a los fotógrafos. Todos los artistas tuvieron miedo y se asustaron cuando surgió la, la, la cámara fotográfica, porque antes el arte solo servía para hacer retratos, para, este, para marcar este, historia, para esas cosas, antes, que ya la fotografía te hacía ese trabajo. Antes la pintura era quien documentaba uh -huh. estos procesos, procesos sociales, ¿no? por eso vemos muchas pinturas históricas, ¿no? De la, por ejemplo se me ocurre la Libertad guiando al pueblo. Del sí. periodo romántico, pero una de las diferencias de la, de la fotografía con este estilo de pinturas es que, como ya bien lo dijimos al inicio, estas pinturas idealizaban estos sucesos, ¿no? Tenemos sí. a, a esta escena, La Libertad, que es una mujer que va con la bandera francesa, de la República Francesa, y que va liderando al pueblo hacia un mejor eh, gobierno, una mejor vida, una mejor sociedad pero pues hay, hay elementos que si bien los podemos ver en la realidad juntos en ese mismo momento, es muy poco probable que la veamos, entonces eh, esta, esta influencia de la fotografía y del cine, del movimiento en la composición hmm. es muy innovadora también a como los impresionistas lo veían. No, y se ve reflejado en las pinturas, porque antes las pinturas eran bellísimas, pero eran hasta cierto punto un tanto rígidas. Pero llega, llega el, el impresionismo y de repente topas con un paisaje donde, no sé, pero por alguna razón sientes que percibes el movimiento del agua, el viento, las nubes, el, el, la ropa de las mujeres ese, moviéndose, ese vaivén que provocan las telas. Empieza a captar el movimiento también en, en, el, en los cuadros impresionistas. Y quiero mencionar algo que dijo Manet. Antes habíamos estado hablando de Monet. Ahora, esto que voy a decir lo dijo Manet, ¿ok? Para que no se confundan. Manet dijo: este, Yo pinto lo que veo, no lo que otros quieren ver. Y era algo que al academicismo francés le molestaba. Porque entonces ellos empezaron a poner características de la fotografía en la pintura desde una percepción más sensible. Suena un poco. Lo que voy a decir un poco interesante, un poco más romántico, por así decirlo. Recuerden que siempre un, eh, una corriente anterior va a influenciar a la que sigue. Entonces, los impresionistas, aunque revolucionaron en la técnica de la pintura. Revolucionaron lo visual. Ajá. Obviamente arrastraron. Algunas ideas quedan. Ajá, arrastraron algunas ideas. Entonces, este, esta sensación de querer. Este, estilizar a su manera de embellecer, de romantizar, de captar, hablando en cuestión técnica de captar la luz, la velocidad, que eran cosas muy científicas, como que hicieron esa fusión en algo que hoy en día... Eh, tiene este, un auge muy importante hasta, hasta el día de hoy, o sea, hoy en día es, es, sigue teniendo mucho peso. El impresionismo sigue teniendo peso y muchos artistas todavía quieren seguir haciéndolo, a pesar claro. de que eso quedó hace dos siglos atrás. Claro, y bueno, ahora que, que estamos hablando también de, de lo que se veía y lo que se observaba dentro de la sociedad siglos antes y en esta etapa del impresionismo, Cuáles eran los temas. Yo sé que pintores como Monet pintaban eh, estos hermosos lagos con nenúfares, donde él trataba de captar la superficie del agua y el movimiento de ella. De Gas, por ejemplo, también hacía estos retratos secuestres muy impresionantes, donde le daba prioridad al movimiento. En el caso de la escultura, que también debemos de, de mencionarlo, es muy importante mencionar que hay casos del impresionismo. El, el impresionismo tiene diversas vertientes, no solamente en lo visual, en la escultura, en la música, en la literatura. Sí. En el caso, digamos, de la escultura está Auguste Rodin, que una de las esculturas más famosas que él tiene es El Pensador, que hay diversas reproducciones de esta obra en todo el mundo, todo el mundo. Y podemos ver que eh, estas obras de Rodán tienen mucha textura tal vez podemos ver bordes no acabados tal vez eh, en sus obras talladas al mármol podemos ver o tener la sensación de que están inacabadas pero él decía que las piezas que trabajaba las piedras que él trabajaba le iban gritando o iban naciendo conforme él iba trabajándolas no era él quien Manipulaba el material, sino el material dictaba cómo tenía que surgir la obra. Entonces, por eso podemos ver algunas, algunos detalles. ¿no? Por ejemplo, en el caso del de el Renacimiento, artistas como Miguel Ángel abandonaban piezas por el hecho de tener solamente alguna ligera impureza eh, dentro de estos mármoles blanquísimos que se ponían en las iglesias romanas. Entonces, Rodán era todo lo contrario: las impurezas del bronce. Eh, él las dejaba, dejaba algunos detalles de la fundición, algunos detalles de las marcas con los instrumentos con los que hacía los, las tallas. Entonces, tenemos estas piezas eh, y tenemos también temáticas diversas. ¿Cuáles eran esas temáticas diversas? Bueno, tú mencionaste que Monet le gustaba mucho el paisaje. Sí. Y sí, es verdad. Él en muchos paisajes eh, representa el agua. En lagos, este, dentro jardines. de jardines. Uh -huh, mucho, muchos paisajes de Venecia también. Pero en cambio, Manet, él representa mucho lo que había en el día a día. Eh, a las las obras de teatro, las bailarinas, lo que había en las calles, a las personas en un café, personas comiendo, bebiendo, en fiestas, caminando. Él empieza a representar la elegancia, la elegancia francesa, que era parte de, de, de lo que día a día se veía. ¿Y por qué hago mención de la elegancia? Eh, también empieza a cambiar la moda. Los vestidos empiezan, por ejemplo, los corsets, son todavía más chicos de lo que eran, empiezan a hacer las cinturitas demasiado pequeñas, empiezan a tener mucha, mucha tela este, después del corset, empiezan a ser todavía más voluminosos en la parte de atrás, empiezan a tener más caídas, más telas, muchos pliegues, lo que provocaba que cuando empezaban a caminar, las telas hacían estos movimientos tan, tan elegantes, tan. Tan bellos. Tan fugaces. Tan fugaces también. Empieza, empiezan a utilizar sombreros con flores y de una forma, y las colocaban de una forma muy interesante. Hay un cuadro, la verdad no recuerdo en este momento el nombre, pero la chica, que es incluso una camarera. Creo que sé qué obra habla, es el bar de Folies Berger. Me parece que es de Manet, ¿verdad? Sí. Cierto, sí. sí, sí. sí. O sea, la figura femenina tiene un un valor importante a lo largo de la historia en el arte, pero en esta época específica empieza a tener, toma eh, primera importancia por las texturas de los vestidos, que en ese momento estaban diseñándose de una forma muy interesante, y por los colores también de sus sombreros. Entonces, si analizamos varios cuadros, en casi la mayoría vamos a ver que en primer plano siempre hay una mujer. Y en muchos de ellos ni siquiera se le ve el rostro, está de espalda, solo se le ve el movimiento de la tela, el Haciendo vestido. Algo. Exacto. Y en segundo plano, a manera de decoración, un caballero con traje tradicional, negro, gris, que muchas veces se pierde en el fondo. Entonces ellos empiezan a querer eh, mostrar la elegancia, que es parte fundamental hasta hoy en día de la cultura francesa. Claro. Entonces ellos quieren, quieren representarlo, quieren colocarlo en sus cuadros, tanto que retratan ya no solamente a gente de la alta sociedad, porque antes creías que si eras de la alta sociedad, ah, ok, es elegante. No, ahora qué quiere decir? O sea, una camarera puede ser elegante, una persona que, que va, una. Que vende flores en la un, calle. Exacto, una puede artesana ser puede ser elegante, porque, porque la elegancia tiene que ver con la esencia, la esencia de, la, de la, persona, la persona, exacto. Claro. Con, con el porte de la persona, con la actitud de la persona. Entonces, con esto, ellos empiezan a ver que Francia era elegante, que todo lo que había era elegante, que podías ver la elegancia y esta, este porte, ¿no? tan característico que se representaba en los vestidos eh, pues obviamente la usaban las mujeres entonces por eso también forma un tema importante a, re, a retratar y hablando precisamente de esta elegancia y del mundo femenino de este mundo de las mujeres hay mujeres impresionistas pintoras impresionistas sí sí no no hay muchas registradas pero sí hay ¿Sí? una por lo menos. Eh, hay, 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 uh, ella, la maestra, puede mencionarnos una. Puede ser eh, Mari Casat. Ella es una bueno. que, por cierto, hay que mencionar que un poquito antes de la historia ya las artistas femeninas utilizaban sus pinturas en el día a día. Porque por ser mujeres no podían trabajaban en el estudio mayor exacto realmente. trabajaban en el estudio escondidas y utilizaban sus temas eran más que nada domésticos porque era lo que tenían a la mano Además. o lo que la sociedad les permitía no sí no estaba bien visto que, uh -huh. que la mujer saliera a la calle a retratar estos estos eventos verdad sí entonces eh, es tal vez por eso que no hay mucha sí hay presencia femenina en cuanto a, a pintores pero no hay mucha porque ellas sí fueron un poco limitadas no a poder. De por sí era un movimiento que los artistas tenían que tomar valor porque no estaba bien visto este, en la sociedad, no era aceptado. Y encima sumarle a que eras mujer, ellas sí mostraron esa tendencia, pero siempre sus obras no fueron tan abiertas como a los artistas impresionistas varones. Y, y de, de estas mujeres, valiosas mujeres, ...increíbles y creativas sí. mujeres... podemos ...ya, ya mencionamos a Mari Cassatt... ...también está Bird Morisot... ...ellas dos fueron dos prominentes... ...pintoras impresionistas... ...y por el lado de la, de la escultura... ...también esta hubo esta. Camille Claudel... Yeah, ...que exacto. ella está muy influenciada... ...por el... Eh, ...trabajo de Rodin ¿no?... Eh, sí. ...hay ahí hay, hay debates... Eh, en, el, al, ...en la cultura... Eh, ...cultura e historia del arte... ...en la que dicen... Eh, se debate, ¿no? Sobre la importancia, quién es más importante, sí. quién es. Eh, qué obra es mejor, Rodán o Claudel. Pero lo importante que es destacar de estos dos genios de la escultura es que precisamente los dos innovaron sí, ¿no? dentro de este movimiento, ¿no? Cada uno desde los temas y cada uno dentro de sus posibilidades. Pero surgir y trabajar en. en ese ambiente tan hostil de la cultura Ay, parisina sí. de esos tiempos para una mujer, creo que para estas eh, artistas y otras más que eh, no conocemos o que se conocen pero no podemos, no mencionamos en este momento, es sumamente importante. No, y cabe mencionar que su obra, aunque no es tan popular, este, hay como que rebuscarla, nombres que normalmente expertos en la materia conocen y que no suenan así en al público en general, son obras que valen, o sea, el que no hayan sido tan popularizadas no quiere decir que no sean obras que valgan la pena estudiar o que técnicamente tengan un valor. Que sean menores. A Exacto, las, los, no, no, no. Claro, bueno, eh, ya hablamos de lo, un poco de los artistas, de la técnica, características. Como todo tiene un principio, también tiene un final. Claro. ¿Cómo fue con que se empezó a diluir este movimiento? Sabemos que así como el, el realismo y el romanticismo influenciaron al impresionismo, el impresionismo, impresionismo? tuvo eh, pequeños hijos o tuvo grandes hijos, una serie sí. de pintores maravillosos. ¿Qué fue estos, estos, esta generación, el, movi el movimiento? ¿Cómo se llamó? Bueno, eh, a raíz del impresionismo surge el puntillismo que a, previo al puntillismo tiene otro nombre o se divisionismo. le divisionismo, exacto, y ya luego se convierte en el en el puntillismo. Por el pintor, perdón, por el pintor okay. Paul Signac. Muchas gracias. Y ya luego viene este movimiento, esta tendencia que incluso hasta hoy en día muchos confunden, que es el postimpresionismo y quiero aclarar que es ahí donde surge Vincent van Gogh. Claro. Antes de eso no, no, no figura Vicem van Gogh. Ahí surge en el postimpresionismo y quiero aclararlo porque algunos creen que Vicem es el emblema del impresionismo, que el impresionismo es, son las obras de Vicem van Gogh. Pues no, esto es post-impresionismo. Viene por sí. eh, descendencia, ¿no? Es un eh, desencadena el impresionismo. Sí, no, vi, Vincent Van Gogh no, no hizo el impresionismo, él tiene escuela, y la tuvo con Monet, la tuvo con Manet, con, con Cezanne, Pizarro. con Pizarro, o sea, con muchos otros artistas que igual son importantes a, a, a lo largo de la historia, o sea, él tomó a ellos y lo único que hizo, pues, fue aprender de ellos y sacar una nueva tendencia, al igual que otros artistas. Bueno, pues ahora que mencionó el impresionismo eh, profa, me gustaría decir post, también que el postimpresionismo, <laughs> post perdón, me gustaría decir que este movimiento también para los críticos y curadores del arte fue un poco difícil de articularlo. Sí. Eh, este movimiento se llamó así porque son pintores que tuvieron sus raíces en el impresionismo, pero que durante una exposición en el museo metropolitano Instituto Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos, se hizo una exposición en la cual eh, el grupo de curadores no se pudo poner de acuerdo de cómo, cómo se iba a llamar la, 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 exposición, la exposición, pero en lo que sí se pudieron poner de acuerdo es que todos eran después del impresionismo o que tenían esta profunda conexión. Entonces lo denominaron post-impresionistas. Siento que antes, perdón, que te interrumpa, sí, sí. que antes que profundicemos en esto, sí me gustaría como que dar las características del, del postimpresionismo y del puntillismo. Que lo difiere. Y que, ajá, ¿Qué es lo que hace que sean hijos, que no sea algo totalmente diferente al impresionismo, pero que a su vez no sea impresionismo. Y para empezar, el puntillismo es un poco más pseudocientífico. Eh, porque son pequeños y pequeñitos puntitos que se integran en sí y su objetivo es crear una forma y un volumen. Si nosotros analizamos un cuadro impresionista de cerca vamos a ver puras manchas y colores puros. Te alejas y tiene sentido. En cambio el puntillismo tiene sentido porque es un conjunto de pequeños puntitos que, que cuando están muy cerca puede ser eh, la se sombra. El Colores diferentes. Y se hacen las sombras, ándale, también los colores se empiezan a mezclarse en los puntitos, y esos puntitos, cuando te alejas, te permiten ver un volumen, te permiten ver una forma, eh, te permite que el cuadro tenga sentido. Entonces, eso es algo, pues, por eso se le dice que es algo pseudocientífico, porque sí tiene más elementos de la ciencia todavía que el impresionismo. Y el postimpresionismo es. Un poco es como el, es lo más parecido al impresionismo, pero más exagerado. Eh, los impresionistas usaban colores este vibrantes, llamativos, ajá, pasteles, medios pas más pasteles. Muy luminoso. Exacto. En cambio, los posimpresionistas usan colores chillantes, que es si amarillo puro, este, azul puro. Empiezan a usar colores más encendidos y por si fuera poco, deciden este, usar las brochadas más fuertes, más grandes. Más este, mayormente se usaba el óleo y el óleo. Siempre es tan pastoso que se tiene que diluir. Hay que usar un solvente para diluirlo. Pero los posimpresionistas empiezan a, a no diluirlo, empiezan a poner la plasta por eso empiezan a tener demasiado relieve, las pinceladas se empiezan a ver bien bien resaltadas y pues el ejemplo y yo creo que el más famoso y popular pues son los, las obras de de Vincent van Gogh que se la pueden ver por La noche estrellada, La noche estrellada, su autorretrato, café de noche. Exacto, este el del, los, girasoles, los girasoles, los las botas de Vincent van Gogh, hay, hay más cuadros, ¿no? Entonces ¿Cómo es que no necesitas acercarte para ver, para ver el volumen de la pintura como el impresionismo? O sea, eso se ven de lejos, se ven las plastas de pintura de lejos. Entonces yo creo que la característica es esa. Colores más, más chillantes, más llamativos, todavía más puros y muchísimo más pastoso y más exagerado el manejo de las pinceladas. Claro, es muy importante hacer esta mención de cuál es la diferencia, porque a partir del movimiento postimpresionista, nosotros conocemos que se generaron diversos movimientos por la producción de estos pintores. Eh, por ejemplo, en el caso de Paul Cézanne, eh, influenció mucho al cubismo. Eh, él, de hecho, él empezó en postimpresionismo y terminó en cubismo. Comenzó de esta manera. Tenemos también al, a otro de los pintores, por ejemplo, que trabajó mucho en espacios eh, nocturnos y que influenció al diseño gráfico, que fue Toulouse-Lautrec, eh, a la vanguardia del diseño gráfico. Tenemos también, por ejemplo, a Paul Gauguin, que influenció mucho al el movimiento de sintetismo, que lograron que lo característico de sus obras, pues generará toda esta serie de vanguardias del siglo XX que hacen que el arte moderno comience a generar ideas en las cuales los artistas no, eh, no las transmiten de una forma real, sino cada vez más abstracta, cada vez más, más personal, más personal ¿no? y que van haciendo que estas ideas pues vayan permeando en el imaginario colectivo, y podamos eh, conocer hoy este, estos hitos del arte moderno, eh, pues, mundialmente, ¿no? A través de, de los medios. Yo, igual, solo para concluir, quiero mencionar que este, el posimpresionismo ya es el cerrojo a estas corrientes que son, que es, tienen ciertas características. Partiendo de ahí, surgen las grandes vanguardias, Partiendo de las grandes vanguardias, surge, cada quien tiene su propio estilo, crea diferentes cosas, no solamente la pintura revoluciona, revoluciona el concepto de arte, todo revoluciona. Partiendo de las vanguardias, es muy difícil decir que hay nuevas tendencias porque todo es diferente. Eso es lo que yo quiero este, aclarar. Bueno, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber... Eh, compartido sus ideas sobre estos movimientos artísticos tan importantes dentro de la cultura, dentro del conocimiento humano y que también han permeado aquí en la Universidad de Montemorelos. Eh, de qué manera, pues eh, gracias a, a movimientos como este es que existe una escuela de arte, eh, hay arte a, en la universidad también y que tenemos lugares en los que ustedes eh, pueden investigar más sobre estos temas como en la biblioteca de la universidad o también directamente aquí en la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad de Montemorelos. Eh, estamos muy felices de que nos, nos acompañaran en este pequeño viaje. Esperamos verlos pronto, esperamos que se interesen cada vez más por el arte, por la cultura y que vean la manera de investigar cada vez más. De lo que es el resultado hoy de las vanguardias y de los mensajes que nuestros genios universales quisieron compartir con nosotros y que nos sirven de crecimiento eh, enorme. Entonces, eh, yo soy Luis Medina, nuevamente, la maestra Cianya Gómez, y nos vemos pronto.